tesoro tenemos nosotros en este estudio. Por favor, llamen, mamá, llama a tu hijo, llama a tus hijos, tus hijas, a los adolescentes, a los niños, llámalos. Vamos a hablar con una persona cuya vida es un ejemplo de lo mejor de la dominicanidad y de la biculturalidad, a todos aquellos que en Estados Unidos conocen de su obra, pero aquellos que no, sobre todo, por favor, que vengan al televisor. Tenemos con nosotros un monumento a la cultura y a la poesía, a la sensibilidad. Se llama Rina Espaillat, tiene 92 años, emigró de República Dominicana a vivir definitivamente a los Estados Unidos, huyendo de la tiranía de Trujillo a la edad de 7 años. Es vegana y, como dije anteriormente, a los 16 años fue la primera, es la primera persona de tan poca edad de ser aceptada en la Academia Americana de Poesía, y que ellos tuvieron que cambiar las reglas para dejarla entrar. Ella ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su extendida vida y obra, y hoy tenemos el honor de recibirla y de vivir momentos especiales con ella que ella desconoce. Así es que espérese y quédese ahí. Bienvenida, doña Rina. Gracias, gracias. ¡Qué linda! Muchísimas gracias. Yo me siento como que me han regalado una cosa tan grande, porque yo me dejé de mi tierra con 7 años y mi papá tuvo que batallar conmigo para que siguiera hablando en español, porque yo quería hablar como hablaba la maestra en la escuela. Claro. Yo quería contar los cuentos como lo contaron en la escuela, y mi papá me decía: no, mi vida, fuera de esa puerta todo es en inglés, pero aquí todo tiene que ser en español. Y tiene que ser en español gramático, perfecto, sin intrusiones de otro idioma. Sin Spanglish. Sin Spanglish. Me dijo: no, eso no se hace, porque eso se destruye dos idiomas. Así es que yo quiero que tú sepas dos idiomas, no la mitad de dos. Su papá fue muy importante en marcar piedras angulares en su vida. En ese sentido la hizo bilingüe, realmente bilingüe. Realmente no una bilingüe. Persona que habla dos idiomas, no. Una persona que es totalmente bilingüe, en todos los sentidos. Y su obra ha sido bilingüe y ha sido ese el gran éxito también en parte de la misma. Pero él tuvo un comentario que a mí me llamó mucho la atención cuando leía su biografía. Cuando usted llega a los Estados Unidos a los 7 años, nació en el 1932, en el 39, y está en un colegio con niños de Italia, judíos, japoneses, de muchas nacionalidades. Y usted le decía a su papá: papá, todos somos iguales. Cuénteme esa anécdota. Bueno, porque yo le pregunté, ¿quiénes son esas personas que tienen el sombrerito? Es un sombrerito que se lo ponen en la puntica de la cabeza. Y yo los veo, porque eran el 1939. Los judíos estaban ya llegando desde Europa, porque desde Polonia, desde Italia, desde Francia, desde Alemania, el peligro era lo mismo para todos ellos. La Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son esta gente? Y me dijo, es que el mundo está lleno de gente que está buscando a quién matar. Y como Trujillo y sus gangsters nos querían matar mucha gente, y lo han hecho. Así, en Alemania también tienen un Trujillo, que se llama de otro nombre, pero es la misma cosa. Y eso me enseñó que en realidad todo el mundo tiene el mismo problema. Uno tiene que salvarse de los cínicos, de los crueles, de los ignorantes, de los que no creen en la hermandad humana. Y mi papá me enseñó eso, con decirme eso. Me dice: es que todo, él fue el que me dijo, es que todos somos humanos. Wow. Y hay que vivir así. Y en la escuela yo aprendí yendo a visitar las amistades que tenía en la clase, porque ellos venían a mi casa y se comían lo que mi mamá les ponía enfrente. Y entonces me vieron bailar con papá, mi papá bailaba muy bien.
Y dijeron, oh, Mr. Espaillat, Mr. Espaillat, please dance with me too. Y estaban contenticos. Y ellos como que se sintieron en su casa, en la casa mía. Y yo visité a todo el mundo también y me comían lo que me daban. Y recuerdo mi primer hot dog. Yo dije, ¿qué es un perro caliente? pero todo lo que me daban y todo lo que hacían y todo lo que me enseñaban. Y me sentí que en realidad el mundo es la Vega. El mundo es la Vega. Que si uno trata a la gente como trataba a su familia, a sus vecinos en la Vega, lo van a tratar a uno de la misma manera. Wow, qué sé. Y qué así, belleza. Lo mejor que uno hace cuando uno pierde una familia, porque yo perdí una familia enterita. Y la tuvo que perder, porque la razón por la que ustedes se fueron, primero a los 5 años, luego la dejan aquí 2 años en La Vega sin papá y mamá. Mamá salió escondida porque había pasado lo de la matanza de los haitianos. Ay, sí. Pero su tío había ayudado a que Trujillo llegara, su tío abuelo, sí, llegara al poder. Sí, porque se conocían. Él creía que él era un hombre ambicioso, inteligente, porque él no era estúpido. Trujillo no era estúpido. No. De remate sí, pero estúpido no era. Y él pensó, bueno, cambiará muchas cosas, hará cosas que el pueblo necesita. Pero se dio cuenta muy pronto de que él quería otra cosa. De que él quería su propia... lo que sea, pero era él. Él estaba mirando el espejo siempre. Y entonces cuando pasó lo de los haitianos, él dijo, no, yo no puedo trabajar para un pueblo, para un gobierno, mejor dicho, porque no es culpa del pueblo, es culpa del gobierno. Con un gobierno que está matando gente inocente que ha nacido ahí mismo en la frontera, porque son gente que han nacido en tierra dominicana. Que quiere decir para todo el que es cuerdo, que es dominicano. Y sin embargo mandó un ejército enterito, privado suyo, para matar a esa gente. Y mi tío era un hombre decente. Y mi papá le preguntó, Fello, ¿tú estás seguro que tú quieres mandar esa carta? Rafael Brach, sí. Fello, ¿tú estás seguro que quieres mandar esa carta? Porque tú sabes lo que va a pasar. Y mi tío abuelo le dijo, bueno, yo sé muy bien lo que va a pasar. Eso fue... pero a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Un acto de valentía y ponía en riesgo a él y a toda su familia. Mi papá nunca vio su mamá otra vez. Se tuvieron que quedar en Estados Unidos. Nos quedamos ahí con la familia que teníamos allá, que eran los Brachos. Usted, su familia irse al exilio por las situaciones políticas de la época y por el tirano que gobernaba en el país. Pero también vivió la Segunda Guerra Mundial y sus efectos. También vivió la Segunda Guerra Mundial. Ay, sí. Todo esto marcó su infancia. ¿Qué aprendió de la vida, de los seres humanos, tener que irse de su tierra tan pequeñita a otra tierra y hacer la suya también? Usted ha dicho en otras entrevistas que tener doble nacionalidad no divide, sino que multiplica. Sí, porque yo he enseñado a mucha gente que ha venido de otros países. Ok. Y ellos dicen, no, well, because we're divided. Y yo le digo, no, ustedes no son de gente dividida. Nos quedamos sin raíces, nos arrancan de la raíz y nos quedamos sin identidad. Y yo le dije, ustedes tienen la matemática equivocada. Ustedes no son divididos, ustedes son multiplicados. Porque tienen otra identidad y tal vez varias individuales, pero cada cual les pertenece porque usted está ya parte de esa familia italiana, esa familia japonesa, esa familia judía. Si uno se hace parte de lo que los rodea, entonces ellos se enriquece sin dejar su raíz. Usted nunca ha dejado su raíz, a pesar de que desde que tiene 7 años y ya tiene 92, vive en los Estados Unidos, ha trabajado para los Estados Unidos, ha sido maestra durante muchos años. Pero vamos a hablar antes de eso de cómo empezó esa vena literaria que corría en la familia. A los 4 años estaba haciendo poesías, a los 5 también, pero una niña de 4 años, a los 15, a los 16,
Es en serio, esta es mi vocación. Le voy a hacer una confesión. No fue con la poesía que eso pasó. Eso pasó con el baile. Ajá. Porque mi abuela se juntaba con amistades en la sala y ella tocaba su guitarra y otra persona tocaba el piano y alguien traía un violín, lo que sea. Y muchísimos de ellos escribían poesía, pero también tocaban y la cantaban y así. Y yo me pasaba... ¿Eso en La Vega? En La Vega, en la casa de la... Que es un desastre ahora esa casa. Me partió qué el alma. Pena. Ay, sí. Qué pena. Pero yo me escondía detrás de la puerta porque yo decía, ¿y qué es lo que están haciendo la gente grande? Eso es un juego. Yo no sé lo que... Yo no entendía ni papa de esos amores secretos que habían, porque toda la poesía es muy romántica. Esos tiempos eran maravillosos. Y aventuras terribles y muertes terribles y qué sé yo qué. Yo no estaba en esa época. Pero estaban haciendo música. Y la música para mí quiere decir baile. La vimos. Que le encanta bailar. Me encanta. Usted bailar. Se hizo poeta de oído más de que oído. De vista de oído. O de letra. Exacto. De oído, a través de esa sensibilidad. Pero después, como decía yo, empezó a escribir poesía. Y la escribía para usted. Pero yo no ¿qué la escribía, pasó? Yo le decía a mi abuela, póngame esto en papel. Y yo se lo decía. Cuando tenía 5 años o 7 años. Pero después, ¿qué pasó ya teniendo 15 años y estando en la escuela? Con sus poemas, ¿cómo eso le cambió la vida? ¿Quién influyó? ¿Quién fue la persona que le dijo, usted es poeta? Bueno, yo, para mí, la poesía era un arte. Yo sabía que era un arte, porque mi abuela lo hacía. Ella nunca publicó nada. Pero ella, eso es lo que le salía. Cuando había una cosa importante, un matrimonio, una familia, un niño nuevo, lo que sea, había un poema nuevo, porque ella lo escribía. Y yo digo, ah, pues, entonces esto es lo que se hace. Lo que se hace es que uno escribe algo porque ha pasado algo interesante. Pero eso era todo, eso y el baile. Entonces, cuando llegué a este país, ya yo no bailaba. Yo no bailaba porque estaba muy triste. Yo estaba lo que dicen es homesick. Estaba pensando en La Vega, porque eso era el mundo para mí. Y entonces, en la escuela, una de las monjas, porque era una monjita, ella le enseñó a la clase entera un poema que se llamaba Little Boy Blue. El pequeño niño triste. El pequeño niño azul. Y parece ¿o triste que... o azul? Blue, azul. Blue. Porque blue también de tristeza. Sí, pero él se llamaba Blue porque usaba su camisita y esa cosa. Y entonces él había muerto. Y en la cama donde él había muerto le pusieron sus juguetes. Y eso es una canción casi mórbida, pero muy triste y uno la siente. Y yo empecé a llorar en la clase. Porque yo dije, eso es lo que está haciendo mi abuela ahora. Porque ya no, yo no estoy allá. Y yo era la única abuela en esa época, la única nieta, mejor dicho. Y yo dije, me vi a casa, ese mismo día me fui a mi casa y pensé, la poesía no es solamente para bailar, la poesía es para la vida. Es otra cosa, tiene más valor que el baile y más uh-huh. valor que el juego. Es un juego, sí, es un y ahí juego. Se dio cuenta de está realidad. Jugando con el idioma. Con las imágenes, con muchas cosas. María Celia le mencionaba que en la adolescencia, cuando ya usted tenía varios poemas escritos, una maestra. Ah, eso fue Miss Jones. Descubrió su talento. Cuéntanos un poquito de esa parte. Eso fue Miss Jones y eso fue en high school. Porque sí. Después de ese incidente de Little Boy Blue, yo cambié de mi pensamiento lo que quería decir la poesía. Lo que quería transmitir. ¿Para qué servía? No era para que uno bailara. Era para que uno guardaba la vida. Era como una caja de palabras que uno guarda la vida. Y entonces, cuando fui a high school, ya yo estaba escribiendo muchísimo. Y mi maestra, que era una maestra de inglés, ella era poeta. Que era poeta también. Ella, porque los poetas tienen que trabajar en otras cosas claro, para poder sobrevivir. Claro. Catherine Hayden. Miss Jones, en la escuela, Miss Jones. Pero tenía Catherine su seudónimo. Jacobs, claro. Ese era su nombre, Catherine Hayden Jacobs. Y yo había visto su poesía escrita. Oh. Y yo no sabía que era la maestra.
Y ella me dijo, you know, why don't you give me your poems? Deme alguno de sus poemas. Y yo pensé, ay, qué bueno, ella quiere leerlos. Yo no tenía ni una idea de lo que iba a hacer. Ella lo mandó sin decirme nada. Los mandó a una revista bien conocida, que era The Ladies' Home Journal. Ladies' Home Journal. The Ladies' Home muy Journal. Muy famosa. Muy famosa. Era para mujeres y siempre publicaba poesía, yo la conocía. Y entonces me llegó una carta misteriosa y yo la abrí. Y yo digo, ¿pero qué quiere Ladies' Home Journal conmigo? Y yo lo leí y yo dije, pero esta gente está loca porque yo no le he mandado nada. Y entonces cuando se lo conté a Miss Jones, entonces ella me dijo, guilty, guilty. Porque tú eres poeta y el mundo tiene que conocerte. Esa fue su primera publicación. Exacto, esa fue la primera vez y a partir de ahí siguió publicando. Publicando, claro. Porque ya usted se sintió y usted dijo, yo soy poeta. Y a partir una poeta ahí, publicada. Y ahí empezó a publicar, vivió una serie de experiencias hasta que se casó. Se casó con Alfred. Dígame el apellido. Moskowitz. Moskowitz. A Jewish boy from the Bronx. A Jewish boy from the Bronx. Un judío, un chico judío del Bronx. El amor de mi vida. 63 años de matrimonio. Así compartieron es. Un montón de intereses e inquietudes, sí. Además de tres así hijos es. Y nietos así y todo es. Lo demás. Pero usted hizo una pausa y se dedicó a la enseñanza. Sí. En su trabajo sí, literario, sí, quiero decir. Así es. Nunca dejó la poesía a lo largo nunca de todos la dejé, esos años. Pero como que estaba cocinando, lavando ropa, planchando. En fin, una ama de casa. Y lo gocé mucho. Porque yo creo que uno no puede decir, ay, caramba, no tengo tiempo en qué escribir. Porque si uno tiene el tiempo, pero no tiene la vida de escribir, entonces no vale nada. Y yo creo que yo escribí principalmente sobre mi vida, sobre lo que estaba haciendo, sobre el arroz y los frijoles. Sobre la vida cotidiana. Así es. Y así ese es. Tipo de poesía, cuando ya usted empezó, que se retira y empieza a mostrarla, usted la hacía en español, la hacía en inglés. ¿Qué fue lo que ocurrió que de repente usted empezó a darse a conocer en ese mundo literario tan exclusivo? Porque el mundo de los poetas es un mundo exclusivo, donde hay mucho orgullo de pertenecer. Bueno. Y selecto, elitista podría así decirse. Es. Así y es. Que una dominicana pudiera entrar en el mundo de los poetas en Estados Unidos y ser reconocida, eso no es cualquier cosa. Bueno. Lo que me pasó es que volvió mi amor profundo e incurable de la poesía. Y me puse a escribir, aunque yo nunca había dejado de escribir. Y no solamente escribir, sino leyendo de poesía en mi propio idioma. Yo digo, pero señores, esto es un tesoro. Yo me puse a leer todos los famosos, Inchausti y Cabral. Manuel del Cabral. Manuel del Cabral. Que su papá lo recitaba mucho. Siendo... Sí, mi papá lo adoraba. Y le gustaba mucho uno que decía, los caballos eran nobles, los caballos eran eso. Y él los recitaba con sus medias, sus chancletas. Andaba por la casa recitando bellezas. Porque dramático. Muy dramático, muy dramático. Y eso se pega. Eso se pega. Y entonces me recordé que mi abuela me lo había pegado. Que eso es una enfermedad que uno no cura. Incurable. Incurable, incurable. Y seguí escribiendo en inglés, pero también empecé con la traducción. A traducir. A traducir del español. Del siglo de oro español, de los grandes poetas. Ay, sí. Ay, sí. Me puse... Y eso no es fácil. Eso no es fácil. ¿Cómo es? O sea, para que siga siendo poesía. Para que siga siendo poesía, traducirlo de un idioma a otro, de dos culturas completamente distintas. Eso es un reto, ¿no? Un trabajazo. Eso es un gozo, como nada en la vida. Un gozo. Eso es como un plato de sancocho rico de verdad. Usted ha sido muy elogiada por sus traducciones, especialmente del inglés al español. Por encontrar las palabras justas para expresar esos poemas sin que pierda la esencia de que la, sí. del que el autor quiso transmitir. Sí, ¿cómo sí. logra eso? Bueno, yo antes lo hacía como todo el mundo, tratando de hacerlo línea por línea, así, verso por verso.
pero no funciona. ¿Hay algo ahí? Funciona. Sí, yo le quiero enseñar. Este es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Ay, sí. Que es uno de mis dioses. Y me encanta porque es natural, es un hombre normal, es un hombre muy profundamente religioso. Así es. Pero también conoce la vida humana. Conoce el sexo, conoce el amor, sí. Conoce de tal manera que él escribe cartas de amor a Papa Dios. Así es. Así es. Así es. Y esa traducción debe ser un deleite para el alma. Ah, eso es. Llevarlo eso es al idioma y que lo conozca a otra cultura, a otra es sociedad. Y decidí que no lo iba a hacer como hace la gente que traduce solamente el sentimiento, el pensar. Yo iba a traducir la palabra también. Y por eso, si rima, hay que rimarlo. Si tienes, si tiene métrica, tiene que tener métrica en la traducción es también. Es una poesía paralela inspirada en otra. Así mismo. Y por eso, cuando lo escribo, usted verá que las dos páginas se parecen. Sí. Porque una está en inglés y esta es español. Wow, hasta en la cantidad. La métrica igual. Yeah. Es impresionante. Ah, sí. Es un vicio terrible. Es un vicio. Es un vicio. ¿Usted sigue escribiendo? Yo sigo escribiendo, sí. Y sigo también traduciendo mucho. ¿Cómo lo hace a los 92 años? ¿Cómo mantiene esa lucidez? ¿Cómo mantiene esa claridad mental antes de que pasemos a algo que tenemos para usted? Díganos el secreto. Bueno, me pasa esto también. Este es otro de mis amores y es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana. Ajá. Y ella me enseñó a ser feminista. Porque ella en realidad regaló su vida para enseñar al mundo que las mujeres también necesitan educación, que la necesitan y que la merecen. Y por eso se metió en agua muy caliente con la iglesia. Sí. Porque no, ellos no querían que la mujer fuera una persona así, como si fuera un hombre, como si valiera algo, ¿verdad? Sí. Ellos querían que se quedara en la iglesia y en la cocina donde pertenece. Doña Rina. Pero ella sabía más que ellos. Ahora, a esta edad, ¿de qué escribe usted? Porque nosotros estaba leyendo varios de sus poemas, de la cotidianidad, del pasado, del futuro, del amor. A cualquier situación, a cualquier cosa se le puede escribir y hacer un poema. No hay nada que no valga un poema. Lo que más me gusta es su lenguaje muy llano. Yo le decía fuera de cámara a María Cela que me gusta porque lo siento cercano y me identifico, y a veces uno siente que la poesía como género literario es distante, pero cuando se le lee a usted, uno la siente cercana. Eso es porque soy trilingüe. Trilingüe. Es español, inglés y cibaeño. Ese que yo entiendo, eso es lo que me pasa. Antes de cerrar este bloque y que me permitan, por favor, que esto es bien importante. Usted ha dado opiniones, ha dado múltiples entrevistas a lo largo de los años. Es una persona a la que ir, es una intelectual, una persona que se ha ganado el respeto. Bueno, usted habló, de intelectual, pero... Usted habló en el 2020, usted dijo algo y ahora nosotros acabamos de pasar una elección presidencial. Habló en el 2017 y luego habló en el 2017, un año después de la presidencia de Donald Trump, y decía los excesos tanto de la política de identidad como de la interseccionalidad por el otro, por causar la polarización política del pueblo estadounidense. Hay muchos derechos que defender que a otras personas aún no se le han dado, que son sus derechos por naturaleza. Yo creo que si nos aislamos en grupitos, luchando por lo mío y por los tuyos y por los tuyos y los tuyos, no lo vamos a lograr. Debemos convertirnos en un tapiz completo de personas que luchan por todos los derechos. Después de las elecciones del 2020, usted dijo que, a Joe Biden le hicieron una petición de más de 70 poetas desde Massachusetts para que usted fuera la poetisa o la poeta invitada. Así es. ¿Qué piensa usted rápidamente con la elección? ¿Usted cree que esta vez será diferente? A pesar de toda la polarización que hemos visto y la división en esta campaña. Bueno, según entiendo, ha ganado Trump. Sí, ha ganado. Que para mí es un desastre mayor, porque es un hombre lleno de furia,
lleno de sentido de que la vida le debe algo y que nunca le va a pasar, nunca le va a pagar suficiente. Él, yo creo que es un hombre que tiene muchos problemas y no debe ser el líder de una nación cualquiera, mucho menos esta nación que es el líder del mundo, porque uno lo sabe que eso es así. Así es. Y tengo mucho miedo, porque me parece que estoy bajo Trujillo otra vez. Wow. Y que esta vez vivo otra vez en otro Trujillo. Y tengo miedo y me duele el alma, porque el país en que vivo ahora es mi segundo país y yo lo quiero mucho. Lo agradezco mucho y lo quiero mucho y lo admiro mucho con todos sus defectos, porque tiene muchos. Pero siempre quieren arreglarse. Es una nación que sabe que tiene defectos y que quiere arreglarse. Y ahora se ha metido en un agua caliente terrible, terrible. Ojalá que no sea como muchos piensan que podría ser. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos una sorpresa muy especial para doña Pero yo quiero decirle algo primero. Diga. Antes de cualquier cosa, porque yo vine aquí para enseñarles esto, que es una de las cosas que más importante ha sido en mi vida. Y eso es que edité este libro sobre Juan Pablo Duarte, el padre de este país. El humanista. El humanista. Me tomó 2 años hacer la traducción de las cartas de su hermana, las cartas de los políticos que lo ayudaron, las cartas de los trinitarios. Trabajé con un grupo de 6 muchachos que eran puramente oro. Eran jóvenes, no les estaba pagando nada. No les estaban pagando nada. Sin esos muchachos que eran del colegio, de universidades, asistentes en las universidades, sin esos muchachos no se hubiera hecho ese libro nunca. Fue un honor trabajar con ellos. Te ha venido para la Feria del Libro. ¿Ese libro lo tendremos allá? Así es. Y le traje uno también. Muchísimas gracias. Pero vamos a hacer una pausa. Usted no se me va. Gracias. Usted no se me va. Ya regresamos con doña Rina Espaillat. Bueno, qué momento. Qué momento tan especial que no vamos a olvidar en esta noche, María Cela, y en nuestra carrera también. Estamos aquí con la excelsa poeta, Rina Espaillat, pero en compañía también de nuestra querida Olga Lara, amiga de la poeta y además poeta también. Y estamos con el doctor Gerardo Roa Ogando, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Álvaro Camaño Santana, vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y Eddie de los Santos Núñez, asistente técnico del decanato de la Facultad de Humanidades de la UAS. Y ellos quieren decirle algo. Ok. Que el señor vicedecano no pudo estar presente, pero Juan Matos está. Juan Matos, exacto. ¿Dónde está Juan Matos? Exacto. Que aquí no me lo ponen. Bueno, okay. Pero está aquí, Juan Matos, además, poeta nuestro, muy querido también y respetado en la diáspora. A ver. Bueno, la Facultad de Humanidades de la UAS, María Cela, a unanimidad, cerca de 700 profesores han decidido a través del Consejo Técnico de la Facultad de Humanidades reconocer a la gran escritora y poeta dominico-americana Rina Espaillat. ¡Ay, por doña eso, Rina! Queremos entregarle. ¡Mire qué belleza! Embajadora honorífica de las humanidades. ¡Wow! Ese es un mérito que usted tiene más que merecido, como puede leerse en este texto. Ahora mismo yo no estoy en el momento de leer. Le voy a decir lo que dice. Correcto. Por su prolífica obra literaria, con una trayectoria como escritora, educadora, gestora cultural, traductora de textos y sobre todo poseedora de una gran calidad humana, el presente reconocimiento se otorga en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 6 días del mes de noviembre del año 24, mediante resolución 340-2024 del
Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, celebrados a los 22 días del mes de octubre del año 2024. Ay, bien merecido. ¡Eso! Y para cerrar, aquí hay una sorpresa. Aquí hay una sorpresa. Mujer de grandes luces, eres musa que invita a los mortales a mirar con el alma la existencia. Escuchar nuestra voz de la conciencia, abrevar en pequeños manantiales, escondidos en verdes cafetales, aspirar la fragancia de su esencia, sumergirnos en mares de la ciencia y tocar la verdad de sus corales. Eres diosa que invita a la humildad. Abrazar la excelencia nos induces, se dibuja en tu ser la humanidad. Pensamiento que vuela en libertad, exquisita mujer de grandes luces, Rina Mai, Rina Amor, Rina Espaillat. ¡Eso! ¡Qué maravilla! Con este regalo de un poema de Olga Lara para doña Rina. Una palabra, Rina, pásele a Juan el reconocimiento. Una palabra para despedir. La bandera, queremos regalarle los símbolos de nuestra facultad. Ay, Dios. Ay, doña Rina. En esta bandera para que nos lleve. Ay, Dios mío, de una de las universidades de mi tierra. Bueno, la para primera el universidad que tiene de América. La primera universidad de eso hay. La primada de 486 América. El museo que tiene años. Usted en su casa, ahí estará en un lugar de honor. ¿Tiene algo que decir a este país, a las nuevas generaciones, bueno, que quizás no conocen la poesía? 30 segundos. Yo quiero decir que estoy sumamente agradecida, que me siento que el exilio se ha borrado. Que ha borrado el exilio que le perdió la vida a mis padres, en realidad, porque ellos nunca fueron los mismos. Pero esto lo ha sanado. Esto lo ha sanado todo. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Gracias, doña Rina. Un orgullo para todos los dominicanos en la diáspora y aquí en nuestro país. Gracias. Dios la bendiga. Gracias, María Cela. No, gracias, María Cela. A ti y a ustedes también. Gracias. Y a todos ustedes sobre todo. Muy buenas noches. Yo sabía hasta mañana. Que